Y bien, estamos entonces concluyendo el profesor Layton y la vía misteriosa. Ya quedan prácticamente la nada misma. Ya nos quedan solamente tres puzzles y los resolvemos todos. Así que vamos a la búsqueda de los puzzles que nos faltan. Esta respuesta es sencilla, tienes que abrir esta llave y esta. Listo. Excelente. Y seguimos avanzando. Y hemos resuelto el otro. Vamos a por el penúltimo ya, 118. Este está en el cartel. Aquí hay que calcular cuántas serpientes hay en la casa de este niño. Y la respuesta, uno de que son dos serpientes. Lo has solventado. Excelente. Venga, que estaba chupado. Y ahora llegó la hora de buscar el último puzzle del juego en sí, porque después quedan los puzzles de los extras. Pero esos no lo haré porque para que lo hagan ustedes en la casa. Así de sencillo. Este es dificilito, ¿eh? Y la respuesta es la caja D. Listo. Y bien. Hemos resuelto todos los puzzles. Y ahora aparece lo siguiente. Enhorabuena. Ahora que he resuelto todos los puzzles, podría terminar el juego. Pero lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver, a terminar el primer extra, que es el hotel. Bueno, tan bonita la felicidad de Luke, pero falta algo acá que no, que debería sobrar.
Que no hace feliz al profesor. ¿Qué es esto? Ahí está. Y hemos sacado un extra. Ahora el hotel. Entonces, así tiene que quedar. Esa sería la lista de objetos que tendría que tener. Ya tenemos la alfombra, cama, estante, pino, son, florero, flores, mesa, escobel, palo, gramófono, el té, la luchita, un cuadro, un busto, un reloj y una botella misteriosa. Y acá lo mismo, miro que sobre. Lo tenemos ahí. Bien. Ahora, ¿qué haremos? ¿Alcanzaremos a hacer el cuadro? Bueno, primero vamos a guardar por esas cosas de la vida para dejar registrado que ya lo tenemos todo. Vamos a avanzar en. Dejando todo listo. Si se han dado cuenta, estoy haciendo tiempo. Dejando ya todo listo para después en el último video que vamos a hacer. Sí, porque no voy a ir al final, ¿por qué? Para que al final lo vean ustedes. Entonces, estamos haciendo tiempo, como les decía, para. Luego, en el último video, ya hacer el puzzle, el cuadro, que ya con eso tendríamos el último extra. Queda la manzana dorada, que es la última que nos resuelve al momento de terminar el juego, de igual forma que Estruendo en la mansión. Y eso ya lo van a saber en la parte final. Y bien, y ya con esto tenemos el perro, tenemos todo, guardamos otra vez. Y lo vamos a dejar hasta acá para ya luego empezar a hacer el cuadro. Recuerden suscribirse y nos vemos en otro video. ¡Chau!